buenos días. Hoy es el día de los enamorados. Bueno, pues eso, que yo soy de los enamorados y voy a sorprender a mi Manolo, pues con un, vamos a hacer un postre, un tiramisú de fresas. A mí me gusta más el tradicional, pero a Manolo no le gusta mucho el café, así es que voy a improvisar uno de fresas. Bueno, a lo que vamos. Yo, hombre, un molde de corazón mucho mejor, ¿vale? Yo normalmente los tiramisú lo hago en uno desmoldable, pero no tengo decoración desmoldable. Así que le he puesto un plástico y luego así pues lo sacamos de uno y se nos va a quedar súper bonito. Pero bueno, a lo que voy. Vamos a quitar un poquito de agua, para que ahora lo explicaré. Dos huevos, cuatro láminas de gelatina, una como normal, una esta de un brie de mascarpone, nata, fresas, qué bueno, como huele la fresa. Un poquito de azúcar y, como no, por la soletilla. Lo primero que voy a hacer va a ser meter la nata junto con las varillas de la batidora y el recipiente donde la voy a batir al congelador. Y bueno, mientras que lo meto en el congelador, voy a pelar las fresas y voy a separar las yemas de las claras y vuelvo en un momento. No lo vais a enterar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hidratar la gelatina, ¿vale? Que sabéis que tiene que estar en agua fría. Bueno, pues hidratamos la gelatina, espero que estéis bien. Yo estaba un poco indispuesta, me operaron y he estado de reformas y limpiando, bueno, estamos ocupados. Pero vamos, que hemos comido, ¿eh? Todos los días hemos comido. Pues eso, he separado las yemas de las claras. Las claras serán a punto de nieve. Para que sepáis también, por si no lo sabéis, las claras, bueno, el recipiente está muy limpio y todas esas cosas, y tienen que estar a temperatura ambiente. Al contrario que la nata, cuanto más frío mejor. Y las yemas aquí que las vamos a mezclar con un poco de azúcar. Entonces ya he cortado las fresas vamos a llevarlas a un cazo, vamos a llevarlas al fuego y aquí le vamos a añadir 4 cucharadas de azúcar. Podéis hacerlas también con azúcar moreno, pero bueno, yo tengo de esta, 4 de azúcar, porque con esto vamos a hacer como una especie de almíbar, ¿vale? Y normalmente para hacer la compota esta, pues no le añadiríamos agua, pero como yo quiero mojar las soletillas en esta almíbar para que tengan más gusto a fresa, pues vamos a añadir un poquito de agua. Pero vamos a añadirla después, mejor el agua después. Vamos a ponerlas al fuego y que se vayan haciendo. Vengo ahora mismo. Bueno, ya tengo las fresas en el fuego. Mira, os las voy a enseñar. Ay, que no me llega el móvil. Es que lo tengo cargando. Bueno, ahora os lo enseño. Las estas en el fuego y ahora vamos a batir la nata. ¿Veis? He metido en el congelador y las varillas también, y la nata también, para que no suba antes. Y ahora simplemente, pues eso, vamos a montar la nata. Ya veréis que es fácil, es muy fácil esto. Lleva sus pasos, pero esto es facilísimo y la verdad es que está, si os gustan las fresas, exquisito. Lo podéis hacer con más frutas, lo podéis hacer con piña, con pera, con todas las frutas que queráis. Bueno, pues mirad esto, ya apurar muy bien el bote este, porque abajo donde está toda la nata. Y pues nada, vamos a montar. Ya veréis qué rápido se nos va a montar con esto. Bueno, voy a montar la nata y vengo ahora mismo. Bueno, cuando veis que está ya casi a punto de montar, le añadimos azúcar. Para esto mejor azúcar glass, pero bueno, un poquitico de azúcar, o como una cucharadica, porque como va a llevar todo su puntito de azúcar, y voy a seguir batiendo, que esto es un momento. Llevo a lo mejor 2 minutos, pero por no estar aquí, pues corto, y veo que si no esto se hace eterno. ¿Veis? Nata perfecta. Truquillo. Al congelador, unos 20 minutillos. El cacharro, bueno, el recipiente, la batidora y la nata. Ahora voy a limpiarlo muy bien, porque tiene que estar muy, muy, muy limpio, y voy a montar las claras. Las claras las montamos igual y le echamos un pelín, una pizquita de sal. Y también montan enseguida. Vamos a ir por pasos. Vengo ahora mismo. Mientras tanto, las fresas están en el fuego. Ya hemos montado las claras. Esto es la prueba de fuego, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con las yemas. Hasta que blanqueen. Vamos a echarle una pizquitina de azúcar. Todo lleva su pizquita de azúcar, ¿vale? Poquita, pero todo lleva su pizquita de azúcar. Voy a limpiar las varillas y monto las claras. Te digo que espumen. Y ya luego hacemos toda la mezcla, ¿vale? Mientras tanto, pues te voy a desenchufar esto. Para que lo veáis. Mirad. ¿Veis las fresas? Esto, voy a añadir un poquitín de agua, ya os digo, porque quiero mojar en este caldo las soletillas, para que tenga todo el gusto a fresa que sea posible.
va a echar un poquitín más de agua. Luego las colamos, las fresas las trituramos y lo otro pues lo reservamos. Voy a seguir. Que esto es fácil. Lleva sus pasos, pero esto es facilísimo. ¿Veis? Así, que blanqueen. Bueno, a ver qué más pasos hay que hacer. Nada, las fresas ya están. Voy a colarlas, ¿vale? Trituro las fresas y me reservo el caldo. Y ya luego vamos a ir, pues como en un tiramisú normal, vamos a ir mezclando los ingredientes, ¿vale? Vengo ahora mismo. Bueno, ahora he metido la compota de fresas un poco al congelador para que se atempere un poquito. Y en el caldo caliente, que aún lo tenemos caliente, aquí es donde vamos a añadir la gelatina. La escurrimos muy bien y la añadimos al caldo caliente, ya que se vaya deshaciendo. La hacemos así, que se deshaga. Mientras tanto, pues vamos a mezclar los ingredientes de nuestra crema para hacer nuestro tiramisú de fresas. Especialmente por el Día de los Enamorados. A ver, voy a ir sacando el mascarpone, que todo esto está a temperatura ambiente, que se mezcla mucho mejor. ¿Vale? Voy sacando el mascarpone. Me gusta darles un poquito. Y ya vamos a ir añadiendo poco a poco. Vamos a ir añadiendo las yemas. Bueno, poco a poco, después las claras y después la nata con movimientos envolventes, ¿sabéis? Para que se haga la crema y no se nos chafe. Voy a hacer todo esto porque esto, vuelvo a repetir, es facilísimo, pero lleva sus pasos y lleva su tiempo. Pero esto en un momento está hecho. Bueno, pues ya vamos a ir montándolo, ¿vale? Ya digo, he puesto un papel de film a mi molde de corazón. Pues eso, vamos mojando las tortillitas. Y como el molde es tan raro, pues vamos a ir poniéndolas de tal manera que intentemos hacer pues el corazón. Pero esto ya, esto es como el normal, vamos. Capita de soletilla. Así. Esta la vamos a poner por aquí abajo. Espero que se vea bien desde ese ángulo que os he puesto. Así. Vamos aplastando un poquito para que haga la forma del corazón. Y ya está. Y le añadimos la mezcla que se ha quedado súper, súper cremosa. Y pues eso, vamos poniendo capas. Hay que portarse bien con nuestros hombres. Bueno, si ellos se portan bien, si no se portan bien, pues como que le den. Pero no, hombre, hay que tener buen karma, como digo siempre. Bueno, pues eso, montando capas hasta el final. Yo creo que con tres capas me dará suficiente. Ahora vengo. Bueno, pues esto ya está. Vamos a esperar a que coja cuerpo. Y ya esta noche lo desmolto y os lo enseño, ¿vale? Hasta luego. Bueno, pues ya está desmolda. Al final, honestamente, no me ha quedado muy de forma de corazón. Pero bueno, la cuestión es que está buenísima. Y espero que paséis muy buena noche del Día de los Enamorados. Hasta otra receta.